a esta balsa y hemos visto que el agua ha bajado. Hace tiempo ya pusimos unas cañas, pero con las lluvias que hubo se han ido. Y podemos ver que aquí hay una culebra de herradura atrapada. Está ahí abajo, enganchada en una de las raíces. Vamos a intentar cogerla a ver si no, si necesito bajar. Ahora ya dejamos unas cañas puestas precisamente porque caen culebras aquí, porque es el único punto de agua durante todo el año, y saquemos otra vez tres serpientes, pero con el agua y eso pues se han caído. Ahora vamos a liberar esta canija y pondremos otra vez más cañas. No. No se me va a hacer nada. No se puede hacer nada. Intentar poner con las partes que más ramas tiene hacia abajo para que haya más posibilidades de que el animal que caiga vaya para a la rama. Y si hay algo como la valla, pues la aprovecháis y las trabáis un poquito. La otra vez ya pusimos aquellas, pero se ve que ha bajado mucha agua de la montaña y se la ha llevado. Pero bueno, aunque pongáis rampas en algún sitio, siempre aseguraros de volver, aunque sea una vez cada X, para repasar, porque a veces caen muchas cosas y se mueren. En este caso, lo demás que hay en el agua son ranas, no corren peligro. Ellas simplemente con tener un poco de caña para subirse encima, ya están bien. Pero por ejemplo la culebra, con las lluvias que hoy estáis viendo un poco, hubiera acabado muerta. Así que, si ponéis rampas y eso, aseguraros de pasaros de vez en cuando, por si cae algún animal o que no sepa trepar, como puede ser a lo mejor un conejo o un sapo, que a veces los sapos son un poco torpes para escalar, y le ponéis ramas y sacáis lo que haya. Hasta luego.